Ortúcar de Barrameda, donde los purasangre en Bajamar compiten por ganar el premio de las carreras de caballos más antiguas de España. Ya veremos quién gana esta noche en Sanlúcar de Barrameda, que es apuesta segura. Comienza Andalucía de fiesta. En Sanlúcar de Barrameda, todo preparado para que comiencen las carreras de caballos de ¡Sanlúcar! Todo preparado, empiezan las carreras de los caballos de Sanlúcar de Barrameda. Ahí está la meta, ¿ves? Esa es la meta en la que va a ganar el número 5. Yo he apostado por el número 5, señores. Es el que tiene premio, el número 5. Bueno, ya veremos, porque hay mucha gente que ha apostado. Gente, ¿pero cuál ha apostado ustedes por el número 5? El 5, señores. Esto es una fiesta en la playa. Pues ¿sabes lo que te digo? Arriba a ver quién gana. Yo voy para arriba a ver quién gana. Y yo me quedo con esta familia. Escúchame, cuidado con las apuestas, que vengo rápido. Ahí están. Y gana él. A ver, que no lo veo. ¡El 1! ¡El 1! ¡Madre mía, la que se lía aquí! ¡Qué contento ponéis! ¡Oye, que se emociona y todo! Señores, esto es una fiesta. Modesto está arriba. ¡Tiene gente, Modesto! ¡Que aquí hay mucha gente! Se calcula que en torno a 30-40.000 personas están asistiendo directamente a este espectáculo de las carreras de caballos de Sanlúcar de Barrameda. No me equivoco mucho, ¿no? Hermenegildo, gerente de la sociedad. Y tenemos algo menos por el levante que tenemos y por el inicio del primer día de carrera, que es un poco pronto, por las mareas. Y los hoteles prácticamente a tope, no solo de Sanlúcar, sino de toda la zona. Está ahora mismo la comarca overbooking. No solo hoteles, sino hoteles, pisos, casas, chalets, están todo alquilado. Esto es una gran fiesta, pero también es un gran negocio, porque se mueve mucho dinero en premios, en apuestas. Se mueve muchísimo dinero, directa e indirectamente. Hoy aquí, en un día de carrera, hay trabajando 250 personas, todos de hostelería y de empresas, que son todas las empresas que colaboran con nosotros y son patrocinadoras de esta. ¿Y en premios de qué cantidad hablamos, aproximadamente? Bueno, hablamos aproximadamente unos 160, 170 mil euros. Más las apuestas, que ahí no llega nadie. Las apuestas que es... Es libre, la apuesta es libre. En la fiesta de Sanlúcar de Barrameda, que es en economía, que es turismo y que es, como siempre decimos, una cosa muy seria, como estas fiestas que conocemos a continuación. Volvemos a Sanlúcar. Y en Sanlúcar de Barrameda, desembocadura del río Guadalquivir, continúa la fiesta. ¿Que dónde estamos, señores? ¡Sanlúcar! Quédate en la marinera, no solo en Sanlúcar, con las carreras, en el resto de Andalucía. Así que enseguida volvemos. ¿Dónde volvemos, señores? ¡Sanlúcar! Dice que va con mucho serenamente. ¿Qué ganas teníamos de estar aquí, Inés Porro y yo, con Sal Marina, que en las sevillanas es prácticamente todo, porque lo consiguieron todo. Son unos maestros, son unos clásicos, es una mezcla de sevillana y música clásica que a nosotros nos llega. Y en este entorno estamos cruzando de vuelta ya el río Guadalquivir, dejando a un lado la playa del Malandar, el Parque Nacional de Doñana, para que todo el mundo sepa que esto tiene su punto histórico que hay que recordar. Estamos en el río que vio salir a Magallanes para dar la primera vuelta al mundo, que vio cómo volvía Juan Sebastián Elcano. Estamos en el río que surcaba hacia abajo la familia de doña María de las Mercedes, que inventó el turismo aquí en Sanlúcar de Barrameda. Estamos disfrutando. Yo estoy encantada viendo casi como ya atardece en este entorno, con Sal Marina, el baile. Esto es Sanlúcar de Barrameda, señores. Esto es así. Las fiestas en Andalucía son cosas muy serias, cosas de sentimiento y cosa de arte. ¡Sal Marina! Soy libre.
libre. Ya sé que soy libre. Que yo no vendo nada, me aburre la oficina y sé volar sin nada. Ya sé que soy libre, ya sé que soy libre. Que yo no vendo nada, pero puedo ofrecerte que vale una mirada. Ya sé que soy libre, ya sé que soy libre. Soy libre, ya sé que soy libre. Que yo no envidio nada, que yo no envidio nada. Soy libre. ¡Ole! Qué bonito suena esto por aquí, chiquillo. ¡Qué maravilla! Seguramente es la puesta de sol más bella del mundo, Inés Corro. Es una maravilla, ¿eh? Verla desde aquí. Vamos, yo desde luego me pongo sensible, romántica, pero... Dan ganas de parar el reloj ahora mismo, ¿verdad? A mí me encanta ver las puestas de sol, sobre todo porque cuando termina el sol, llega la hora de la cena. ¡Exactamente! ¡Ya toca! Volvemos con la cena y seguimos mientras disfrutando la puesta del sol. Inmediatamente, ¿eh? Qué cosa más bonita, ¿eh?